Amigos del Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarlos, darles la bienvenida a una edición más de Centro Urbano Home. Y hoy muy contentos porque tenemos a un especialista para hablar del mercado de la vivienda, para conocer un poco cómo se ha movido, cómo veníamos incluso de 2019 y dimensionar de mejor manera qué es lo que está sucediendo ante el COVID-19. Y para ello, permítame presentarles a Jorge Paredes, presidente de Realty World. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte. Igualmente, pues agradecido siempre en la disposición de hablar con nosotros. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, estamos aquí a la orden. Buenísimo. Pues nada, ¿cómo has sentido la cuarentena? Pues mira, realmente es una situación verdaderamente complicada para todo el mundo. O sea, no he visto una situación que nos beneficie desde el punto de vista económico, y sí he visto un frenón importante en todas las actividades productivas, en todos los sectores, y básicamente solamente las actividades esenciales son las que pues tienen movimiento. Pero sí vemos tristemente, no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, pues que esta cuarentena ha sido un frenón drástico a la actividad productiva de todos los países del mundo. Y pues definitivamente el sector nuestro, el sector inmobiliario, pues ha sido afectado fuertemente. Claro, Jorge. Me gustaría iniciar la charla preguntándote un poco cuál fue tu perspectiva, tu sentir de lo que pasó en la industria inmobiliaria, en la industria de la vivienda durante 2019 y cómo arrancó este 2020 desde tu perspectiva. ¿Qué tanto viste de cambios significativos en comparación a lo que traíamos en 2019? Pues mira, realmente el 2019 fue un año flojo. O sea, cerramos con números de alguna manera mixtos, ¿verdad? En algunos segmentos subimos crecimientos, básicamente los de mayor poder adquisitivo, y los de menor poder adquisitivo tuvimos decrementos. Entonces, en general el balance no fue muy positivo, fue muy similar al pequeño decrecimiento que tuvo la economía. Y nosotros esperábamos que el 2020 sería el año del rebote. Sin embargo, viene el tema del coronavirus y pues finalmente eso le ha perjudicado. Pero los dos primeros meses del año, enero y febrero, que no había todavía los efectos del coronavirus, fueron meses muy positivos. De hecho, en nuestro reporte que estamos por lanzar, estos dos meses de enero y febrero tuvieron incrementos muy importantes todos los segmentos de la vivienda. Okay. Es el único que resultó con decrecimiento fue el más bajo, el de vivienda económica, y eso pues debido al retiro de los subsidios, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, todos los segmentos resultaron con un crecimiento muy importante los primeros dos meses del año. ¿Qué quiere decir? Que la industria se proyectaba a crecer, a tener el rebote que nosotros les habíamos comentado a ustedes en el 2020. Claro. De repente viene la mala noticia del coronavirus y ahí nos vino el frenón. Jorge, aquí justo platicamos hace algunas semanas y me comentabas esta parte de 2020 con un mejor escenario. Aquí nada más para precisar, ¿de cuánto creías o cuánto preveías tú, digamos, el panorama para 2020 de crecimiento? Me comentabas ahí una cifra de 4%. Sí, yo pensaba que ese iba a ser más o menos el orden del crecimiento de la industria en general. Pero pues se nos viene este asunto imprevisto, ¿verdad? Ya ves que se declaró la emergencia sanitaria a nivel mundial el 11 de marzo y a partir de ahí empezaron a hacer las cuarentenas y la suspensión de actividades y de la obra pública y la obra privada, y finalmente pues el tema constructivo pues se frenó y pues lamentablemente pues ha perjudicado, porque independientemente del freno de las constructoras había producto que vender, pero también hubo el freno de los registros públicos, de los catastros, de las notarías en algunas entidades completamente cerradas como en Nuevo León, en otras sí operaban parcial o totalmente, pero pues ese fue el motivo principal del freno. Oye, ¿en dónde encontrarías las principales razones de este buen arranque de 2020?
¿Algún escenario particular, algún elemento que pudieras considerar? Sobre todo entendiendo que justo en el reporte que ustedes nos compartieron, que refleja los datos a enero, lo destacaban muy bien, que al final de cuentas el arranque de 2020 se coloca como uno de los mejores incluso desde 2015. Entonces es un dato muy, muy interesante. Sí, definitivo. O sea, sí había la posibilidad de tener un crecimiento importante en este año, en virtud de que teníamos 5 años con un descenso, ¿verdad?, todos los años del volumen total de venta o colocación de vivienda. Desde hace 5 años venía bajando y pues ya era tiempo y momento para la recuperación. La economía de alguna manera se proyectaba a crecer, los optimistas hablaban de un 2%, la industria inmobiliaria siempre ha crecido un poco más que el PIB, que el Producto Interno Bruto, entonces yo esperaba un 4%, pero pues viene luego el evento este inesperado para todas las economías y pues definitivamente pues nos frenó. Justo preguntarte, Jorge, ¿qué impacto han sentido o han podido vislumbrar ya con estas semanas de aislamiento? ¿En qué segmentos podrían encontrar quizá las mayores afectaciones, el mayor detenimiento en cuanto a operaciones de compra y venta? Pues mira, realmente fue generalizado. ¿Por qué? Porque el principal freno no era Infonavit, no era el que no hubiera clientes había. El asunto es que si te limitan el acceso los notarios, si te limitan el acceso a los registros y a los catastros, pues no se pueden hacer todas los trámites que se tienen que hacer y pues finalmente no se pueden otorgar los créditos ni firmar las escrituras y pues eso es lo que nos frenó, ¿verdad? Desde mediados de marzo, pues hemos visto en todos los segmentos una disminución drástica de las operaciones. Y pues al tener esta situación como una barrera, pues la gente empezó a buscar propiedades en renta, ¿verdad? Y pues es lo que se ha venido cerrando en estos meses de cuarentena, más operaciones de arrendamiento y las de venta pues son a cuenta gotas, es decir, son pocas por los frenos que comentamos. Jorge, justo en esa línea preguntarte, ¿verías que la intención de compra o la demanda se mantiene? O sea, es decir, en realidad lo que cambia es este desfase entre la posibilidad de concretar la operación como tal. Pues mira, yo siento que sí va a haber desperfilamiento, como lo comentó el presidente de Canadevi. Él habla de que a lo mejor entre el 50 y el 60% de la gente se va a desperfilar. ¿Qué quiere decir? Que si se toman los perfiles de los sujetos de crédito, puede ser que porque les disminuyeron el salario o porque perdieron el empleo, pues ese amplio mercado que se tenía contemplado para adquirir vivienda, pues no lo pueda hacer. Entonces están pidiendo los industriales de la vivienda que haya una reconsideración, que se tomen los parámetros de febrero, de los sujetos de crédito y pues que haya más flexibilización por parte del Infonavit, que es la gran hipotecaria que tenemos, y pues que eso permita que se sigan otorgando créditos y se sigan colocando viviendas a nivel nacional. ¿Ves aquí la mayor problemática? Es decir, igual platicando con actores del sector, mencionaban la importancia justo de fortalecer o de tratar de incentivar la demanda, de cuidar a aquellos trabajadores que ya venían, digamos, perfilados para comprar la vivienda y que tienen aún el ánimo de adquirirla, esto a través de baja de tasas, esquemas como el que acaba de sacar HSBC de aplazar los 3 primeros pagos del crédito hipotecario. ¿Ahí qué escenario verías? Yo siento que gracias a la disminución que ha habido en las tasas de interés, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México, la tasa interbancaria de Banco de México la bajaron al 6%, las instituciones financieras, incluido el Infonavit, van a tener más oportunidad de dar mejores condiciones crediticias y obviamente eso beneficia a que los pagos mensuales sean menores y que también implementen medidas extraordinarias como dar algunos meses de gracia o algún tipo de concesiones para efectos de que el acreditado se anime a agarrar el crédito y a comprar su vivienda.
Jorge, aquí preguntarte también la parte de la oferta, en este caso los empresarios, los desarrolladores. Sabemos que ustedes tienen contacto con los industriales. ¿Cómo están sintiendo el ánimo? ¿Qué es lo que más les está doliendo en este momento? Pues mira, realmente lo que más nos frena ahorita es que el gobierno o los gobiernos los tienen atados de manos, es decir, no pueden estar construyendo sus viviendas y eso pues los tiene muy inquietos. De hecho, aquí en Nuevo León, los industriales de la vivienda pues se han acercado en repetidas ocasiones con el gobernador para tratar de hacerlo entender de que pues es necesaria la reactivación de la industria de la construcción. De hecho, aquí en el municipio donde yo estoy, en San Pedro Garza García, las obras públicas ya las permiten a partir de esta semana. Okay. Y pues ese es un buen indicativo que si ya la obra pública la están permitiendo, pueda ya permitirse la obra privada a nivel nacional. De hecho, una de las cosas que comentó el presidente de la República el día de ayer es que ya se iban a poner de acuerdo con los actores empresariales para acordar los términos y las condiciones de la reapertura. Yo espero que ya a partir de lunes ya permitan a los industriales de la vivienda estar ya produciendo de nueva cuenta unidades habitacionales y que eso les pueda dar certeza de cumplir con sus proyecciones. Incluso también el mismo Infonavit, que por voz de Carlos Martínez nos mencionaba que el año tienen contemplado otorgar 529 mil créditos y que no quieren rebajar la meta que es la que se habían establecido a partir de enero y que más o menos en los tres primeros meses del año habían avanzado en alrededor de 100 mil créditos otorgados, o sea que ya estaban con un buen tramo recorrido. Justo en el tema del Infonavit, Jorge, ¿verías la posibilidad que entendiendo que se verían afectados muchos trabajadores y con ese tema del desperfilamiento que mencionaba, si no se toman las acciones correspondientes, verías que justo se vea tocada la colocación del Infonavit, la meta planteada, que no se logren estas más de 520 mil acciones que se plantean? Pues mira, la meta que se ponía el Infonavit de 529 mil créditos, pues yo creo que va a haber un poco de problema para llegarla por la situación del frenón que nos metieron, ¿verdad? 2 meses, pues son muchísimo tiempo de freno. Entonces, por más que quiera y que haya buenas intenciones de parte del gobierno federal, pues es un freno muy importante. Entonces, va a ser difícil que se cumplan las metas proyectadas a principios de este año. Y lo más probable es que sea menor a la cantidad proyectada y que lo que sí podemos ver es que pues va a haber de entusiasmo por parte de los actores productivos para lograr, como quien dice, recuperar el tiempo perdido. Preguntarte, Jorge, también en este panorama, con lo que hemos visto hasta el momento, ¿cómo calificarías las acciones que se han tomado desde la esfera pública y entendiendo tanto de apoyo a los industriales como estas acciones que se han tomado desde Infonavit, Foviste, para tratar de apoyar a los trabajadores con crédito hipotecario? En fin, ¿cómo has visto en general esta posición del gobierno federal para tratar de apoyar a la industria de la vivienda, que no se detenga el tren de la vivienda? Pues mira, yo creo que está haciendo una comunicación efectiva con eso de que todos los días a las 6 de la tarde hablan de los créditos que están otorgando y ahí incluidos también los créditos al sector de la vivienda. Yo creo que la comunicación hace posible que se pueda tener conocimiento por parte de la población de qué es lo que está haciendo el Infonavit, qué es lo que está haciendo el Foviste, qué están haciendo acciones públicas vinculadas con la vivienda y que sepa la población en general cuáles son las nuevas modalidades que están ofreciendo. Por ejemplo, una de los programas que ha anunciado el gobierno federal es el tema de la autoconstrucción, que ya esto se venía desarrollando por parte del Infonavit a través de los años, pero en este año quieren darle énfasis por el tema del empleo que produce y pues ha aclarado el titular de Infonavit
que no es que todo el programa vaya a ser autoconstrucción, todo el programa del año, sino simplemente una parte de lo que son los recursos se irían destinados a lo que es el plan de la autoconstrucción. Y él hablaba de alrededor de 10,000 viviendas que estarían bajo este esquema, y primordialmente no en las ciudades grandes, donde sí tenemos oferta de buenas propiedades, de buenas casas, bien ubicadas y bien construidas, sino más bien en pequeñas y medianas ciudades, donde la industria de la construcción no llega y que una persona que es sujeta de crédito pueda autoconstruir su casa, obviamente con los respectivos candados, es decir, que se pueda dar el crédito o ministrar por partidas y de acuerdo a los avances que vaya teniendo el acreditado. Es decir, no les dan todo el dinero de un jalón, sino que pues se establecerían pues manuales de construcción y cuáles serían las condicionantes para estar ministrando el crédito y para que esto pueda servir para satisfacer la demanda de vivienda. Como tal, ¿ves bien el programa en el sentido de lo que persigue las autoridades al implantarlo, que es dinamizar la economía local, dar trabajo en los vecinos, como dice el propio presidente? Pero en términos generales, ¿lo evalúas bien, digamos, como una medida efectiva ante lo que estamos viviendo, ante la contingencia? Pues mira, yo creo que el tema de la autoconstrucción siempre es un nicho que hay gente que prefiere autoconstruir, que le construyan, porque lo hace a la medida y al gusto, ¿verdad? Y con las características que desea. El que el presidente haya dado énfasis a esto es que en el pasado hubo, como bien sabemos, dinero que se hizo, que se destinó en lugares no muy adecuados. Las viviendas quedaron en abandono y se supone que a nivel nacional hay 500,000 de viviendas en abandono. ¿Y eso por qué? Porque se destinaron recursos en lugares mal ubicados y sin infraestructura. Y pues ese tipo de créditos fue dinero echado a la basura. Entonces, el presidente de alguna manera lo que ha tratado de enfatizar es que lo que quiere es que lleguen más recursos directamente a los acreditados y que haya más inversión en pequeñas y medianas ciudades donde adolecen de industriales o desarrolladores de vivienda y que haya, que se llene ese hueco mediante la autoconstrucción. Jorge, justo ahorita que mencionabas esta parte de las viviendas abandonadas, se tiene por ahí un programa de regeneración que se busca impulsar desde el Infonavit. Justo en la charla anterior que tuvimos me comentaba esa parte, ¿no? Que en la regeneración había una oportunidad importante para la vivienda, justo tratar de impulsar esa parte. Pero aquí preguntarte de manera específica, ¿cuál crees que sea el camino correcto para la vivienda abandonada del Infonavit? Muchos hablan por ahí que sería necesario, sería un buen mecanismo, además de rehabilitar estos conjuntos habitacionales y entregar las condiciones para que esa vivienda pueda tener las características y que sea habitada y evitar el abandono, que esa vivienda se pueda administrar en una especie de vivienda en renta institucional administrada por el Infonavit. Esa parte, ¿cómo la verías? ¿Cuál crees que sería el camino correcto? Sobre todo que también en las conferencias con el presidente se ha tocado el tema de cómo darle el destino a la vivienda recuperada del Instituto del Infonavit. Pues yo creo que ahí se tendría que analizar cada uno de los desarrollos que están abandonados y ver cuál es la problemática. Puede ser que no haya infraestructura de hospitales, de plazas comerciales, de escuelas, etcétera. Pues ese tipo de desarrollos pues es poco viable que se puedan rescatar o recuperar, pero puede ser que sí las tengan y que se puedan hacer los mejoramientos que el gobierno federal de hecho trae programas de mejoramientos y que los está ejerciendo a través de la SEDATU. Entonces, en ese tipo de casos yo creo que sí convendría pues ponerlos a subasta quizás para ver quién se anima de los inversionistas y pues que de alguna manera se puedan promover para la venta de nueva cuenta ya una vez que cumplan con las características adecuadas
y que el mercado las acepte, porque ya las vieron que están regeneradas estas viviendas y que ya están habilitadas para ser utilizadas de nueva cuenta. Jorge, preguntarte, viendo un poco hacia adelante este escenario post-COVID-19 o post-medidas de aislamiento, ¿en dónde encontrarías la mayor área de oportunidad en el sentido de que la industria pueda aprovechar para agilizar la recuperación, para incentivar la dinámica en el mercado de la vivienda? ¿En dónde encontrarías ese pequeño hueco, si lo pudiéramos ver? Pues mira, yo siento que en el país van a llegar inversiones importantes en virtud de la política que trae Estados Unidos en contra de China por su guerra arancelaria que traen contra los chinos. Entonces, eso va a hacer que se reubiquen inversiones a nuestro país y esas inversiones van a estar llegando a la franja norte, es decir, a toda la frontera, a los estados fronterizos, y va a estar llegando también a la zona del Bajío y Estado de México, que conforman una buena parte de destino tradicional de las inversiones extranjeras, que van vinculadas con la industria automotriz, con la industria aeroespacial, con la industria electrónica. Entonces, todas estas ciudades que están enclavadas en estas zonas, vamos a decir Estado de México, vamos a decir San Luis Potosí, Guanajuato, vamos a decir Aguascalientes, Puebla, vamos a decir acá en la zona norte todos los estados fronterizos, todas estas ciudades que se encuentran en estos estados van a ser favorecidas por empleo formal. Y estas empresas que se van a venir, pues va a haber la oportunidad de colocar vivienda cerca de estas empresas. Entonces yo creo que ahí está la gran oportunidad para que después del COVID resurja como ave fénix la industria de la vivienda después del frenón que nos tienen obligados y que pues podamos ver crecimientos importantes en la industria. Jorge, aquí preguntarte, igual una de las preguntas que te hice en la charla que tuvimos anteriormente, es los estados que veías que traían una buena dinámica, y aquí preguntarte qué tanto crees que se ha modificado esa buena dinámica en algunos estados que tú consideres que traen el potencial para ser referente en vivienda, y qué tanto cambió con la llegada del COVID-19, qué tanto se puede ver afectada esta tendencia positiva que quizás registraron o de la tendencia que traían. Pues mira, los estados que traían buenos crecimientos, indiscutiblemente Nuevo León siempre ha estado a la cabeza en los últimos años como el estado líder en colocación de vivienda, y eso se debe a varios factores. Número uno, pues que tiene empleo formal, ¿verdad? Que llega mucha industria, mucha inversión extranjera, etcétera, y ese empleo formal es equivalente a sujetos de crédito para comprar una vivienda. Entonces, yo creo que entre esos factores, que además está el hecho de que aquí se producen los insumos, aquí se produce el cemento, aquí se produce la varilla, aquí se produce la arcilla, pues les dan la oportunidad a los desarrolladores de ofrecer viviendas a muy buen precio. De tal manera que se ofrece buen precio, buena calidad y buena ubicación, y esa es la razón por la que Nuevo León es el líder a nivel nacional. Pero aparte de tener esta ventaja comparativa, sabemos que hay otras entidades que lo han tenido, y pues por ejemplo el Estado de México, por ejemplo Jalisco, son estados que tradicionalmente han tenido buena producción y colocación de vivienda, también el estado de Guanajuato. Entonces todos estos estados pues son protagonistas importantes, y hay otros que están surgiendo como es San Luis Potosí, Quintana Roo, por el tema del turismo que lo vio favorecido, y pues todos estos estados han sido protagonistas del desarrollo de vivienda en el país. Jorge, en esta línea preguntarte, ¿en dónde visualizas el mayor reto para la industria en los meses venideros? Pues el principal reto es tratar de ganar el tiempo perdido, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para que todas esas personas que se desperfilaron, pues que las instituciones públicas como el Infonavit o las privadas como las instituciones crediticias den algún tipo de incentivos, den algún tipo de bonos o de periodos de gracia, etcétera,
para que el acreditado pueda acceder al crédito y que se anime a apostarle a construir un patrimonio familiar y que finalmente eso le dé pues satisfacción a su necesidad de vivienda. Sabemos que México es de los top 5, o sea, de los países, 5 países más que tienen mejor calidad de vivienda en el mundo y que tienen mejor precio por metro cuadrado vendible del mundo. Estamos en $350 el metro cuadrado, que es de los más bajos que hay en el mundo. Entonces, tenemos buen precio, buena calidad de vivienda, y pues lo único que falta es que las autoridades hagan lo propio para ganar todo este tiempo perdido del frenón del COVID. En esa línea, preguntarte, ¿cuál sería la petición que realizarías a las autoridades justo en la línea de agilizar esta parte? Pues yo diría lo que estábamos comentando, tratar de dar o de otorgar facilidades, no solamente a los industriales de la vivienda, sino también darle facilidades a los acreditados para que puedan acceder al crédito sin problema y con mayor agilidad. Darle celeridad en los registros y en los catastros para que esto no sea un motivo de freno. Ya sabemos que tradicionalmente es un cuello de botella y que pues las autoridades se pongan las pilas para que puedan hacer algún tipo de tramitología online y que eso disminuya los tiempos que se pierden por los trámites que se tienen que hacer en este tipo de instituciones públicas. Jorge, aquí preguntarte, ¿cómo estás viendo el papel de la banca? Sobre todo si crees o esperarías en el escenario una especie de cierre a la llave del financiamiento, que los bancos se contraigan un poco ante el panorama que pudieran observar. En ese sentido, ¿cómo estarías viendo la participación de la banca? Pues mira, yo creo que la banca va a estar de alguna forma cauta. Lo que sí sabemos es que instituciones crediticias siguen con los programas, incluso están bajando las tasas de interés a raíz del bajón que se dio en el primer trimestre del año. Y pues eso pues va a tratar de incentivar a los sujetos de crédito, a la población en general que tiene necesidad de vivienda para que puedan adquirirla y puedan ejercer su derecho de compra. En cuanto a Crédito Puente, ¿ves alguna modificación, algo que tenga que preocupar a la industria? En general, la industria de la vivienda va a estar limitada por el tema del fondeo, porque pues va a haber de alguna manera desarrollos que no van a poder estar cumpliendo con las colocaciones programadas, y cuando hay focos amarillos, pues los bancos o las instituciones financieras en el tema de los créditos puente, pues ponen algún tipo de lupa más grande para otorgar los créditos y hace que se baje la velocidad de la colocación y el tiempo para otorgar el crédito. En esta misma línea de consultar un poco el tema de la oferta, ¿verías afectaciones en la cadena de valor, sobre todo precios en insumos, que los desarrolladores tengan que enfrentarse a algún escenario de este tipo? Pues mira, yo siento que en general, todas lo que son los insumos que tiene la industria, hay algunos que de alguna manera pues va a tomar tiempo en que se regularicen. Pero en general yo creo que lo que son los básicos, lo que es la industria del cemento, del concreto, lo que es la industria acerera, del vidrio, todo esto, pues no han tenido ninguna afectación importante y yo creo que pueden continuar sin problema, ¿no? Buenísimo. Pues Jorge, para ir cerrando, tengo algunas preguntas que me hicieron favor de llegar a través de las redes, en fin, algunas inquietudes que tienen los que nos escuchan. Y primero preguntarte, ¿de qué forma ha impactado el COVID-19 a la empresa Realty World en concreto? Pues mira, en general te puedo decir que yo estoy sorprendido porque empezamos el año con el pie derecho. Antes del COVID se abrieron varias franquicias a nivel nacional en los primeros 2 meses del año. Yo creo que fuimos la empresa líder en apertura de franquicias.
y en plena crisis hemos vendido franquicias en diferentes partes de la República, y eso también me sorprende de manera muy positiva. ¿Qué quiere decir? Que la industria de los bienes raíces en general, los comercializadores de bienes raíces como nosotros, pues estamos optimistas que esto es pasajero, que esto no es para siempre, y que al lado de esta gran crisis hay grandes oportunidades para los comercializadores como Realty World, y pues hay gente que le está apostando a comprar franquicias en virtud de que ven esta crisis como una gran oportunidad para generar ingresos. En esa línea, otra pregunta es, ¿qué acciones han tomado para continuar con la operación, entendiendo esta parte de las medidas de aislamiento? Mira, pues esto es interesante tu pregunta, porque nosotros nunca hemos suspendido la operación, no hemos paralizado la operación como inmobiliarias. Realty World no ha dejado de trabajar un solo día, y en virtud de que mucho de nuestra actividad lo podemos hacer de manera virtual, o sea, los inventarios están disponibles en todas nuestras páginas y los clientes pueden acceder. Hemos seguido atendiendo a los clientes y prospectos, ya sea vía remota o vía presencial. Y pues el no poder estar trabajando en una oficina no nos limita, porque podemos seguir dándole seguimiento a nuestros clientes y prospectos con todos estos sistemas de comunicación virtual, y enseñándole las propiedades vía tour virtual, etcétera, de tal manera que una persona que quiere rentar o comprar una casa puede ver la propiedad, ya sea con las fotografías que ponemos, o nosotros nos trasladamos a la propiedad y podemos darle un tour virtual sin que ellos vayan a ver la propiedad, a ver la casa. Entonces, todo esto nos ha facilitado. Como te digo, no hemos suspendido un solo día, y como en nuestro negocio no hay días festivos, no hay días de asueto, todos los 365 días del año estamos disponibles, y pues esto nos da la oportunidad de generar ingresos independientemente de cuarentena o no cuarentena. Jorge, también aquí preguntarte, ¿han establecido alguna estrategia en particular de apoyo a los clientes, entendiendo que algunos pudieran tener dificultades, que quizá ya venían trabajando con ellos, pero que ahora vieron dificultades en su nivel de ingresos, en fin, alguna serie de acciones que quizá pudieran afectar su decisión de compra? ¿Están manejando alguna especie de promoción, alguna estrategia en particular en ese sentido? Nosotros sí, como compañía, estamos diciéndoles a nuestros clientes, ¿verdad?, que el mismo mercado nos está entregando ofertas, oportunidades, en virtud de que algunas personas perdieron su empleo, algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios, y esto le está ofreciendo al mercado precios de oportunidad de algunos tipos de propiedades, desde casas, terrenos, locales, oficinas. Entonces, todo este tipo de oferta inmobiliaria con precios rebajados lo estamos haciendo del conocimiento de nuestros clientes, de nuestros prospectos, y pues esto le está dando la oportunidad de comprar propiedades a precio de descuento a todas estas personas. En esa misma línea, Jorge, preguntarte, ¿desde Realty World han lanzado o pretenden lanzar algún servicio especial, algún producto que, en esta contingencia, algo en particular que estén planeando, un proyecto? Pues nosotros les decimos, les comunicamos, quédate en casa, nosotros te servimos, ¿verdad? No necesitas tú trasladarte, estamos utilizando herramientas de tecnología de información y de comunicación de muy novedosas, que nos ayudan a atender de manera expedita a los clientes, y que podemos, como te decía hace rato, pues hacer recorridos virtuales para que la gente pueda apreciar las propiedades, y al final, pues ellos pueden ir ya sea con nosotros o sin nosotros a ver la propiedad para poder corroborar lo que ya vieron. Buenísimo. Aquí, Jorge, también nos dicen que si puedes dar alguna recomendación para los asesores inmobiliarios, para de manera que puedan actuar ante la contingencia.
Yo creo que es importante esta pregunta porque fíjate que hemos visto que el asesor inmobiliario profesional capacitado es el que está saliendo adelante en esta emergencia, en esta crisis. Yo creo que es importante que todos los asesores que quieren participar en este mercado de manera formal, pues lo hagan con equipos formales, es decir, con empresas inmobiliarias serias, con franquicias o con empresas serias, pero que no lo hagan en forma individual. Ahorita hay desconfianza de la población en virtud de que se han presentado fenómenos como lo que es la suplantación de identidad, no solamente de un comprador y de un vendedor, sino también suplantación de identidad del asesor inmobiliario. Entonces hay gente que está pidiendo anticipos, diciéndose ser asesor inmobiliario de X inmobiliaria, y estos dineros pues ya no los vuelven a ver. Entonces es importante que la población sepa que a través de una compañía formal como la nuestra, puede tener las garantías de que no podrá ser suplantada. Y pues al final, lo que sí le recomendamos a los clientes que verifiquen que realmente pertenezca a la compañía que se dice que es. Porque ahorita están tratando de capitalizar el tema de las oportunidades, los delincuentes diciendo, mira, compra esta propiedad o renta esta propiedad, está muy barata y yo pertenezco a X inmobiliaria y resulta que no pertenece a esa inmobiliaria y que esa propiedad no está disponible a ese precio. Y por lo pronto ya agarraron un anticipo, les depositaron un dinero para separar la supuesta propiedad. Entonces la población debe tener esta alerta ahorita en esta situación de emergencia porque están a río revuelto, están los delincuentes haciendo su agosto. Y sobre todo esta parte, ¿no? Destacar que alguien que se presente o que sí sea parte de una firma especializada da la certeza de seguridad y de capacitación, ¿no? Que es una persona que sabe del proceso inmobiliario y que con ello va a asesorar de la mejor manera al cliente. Así es, y que se identifique, que enseñe su credencial, que hable a la oficina si verdaderamente trabaja esa persona en esa inmobiliaria. Porque ahorita los delincuentes están suplantando a las identidades de los asesores inmobiliarios. Bien, Jorge. Para ir cerrando, preguntarte, ahorita mencionabas un tema muy, muy, muy interesante, que es el tema de los precios. ¿Ves un mercado de oportunidades, sin duda? ¿Crees que esto sea, digamos, generalizado, que incluso podamos ver en términos de vivienda nueva algún ajuste a la baja? Sin lugar a dudas, los precios en términos reales tienen que bajar. En virtud de que pues finalmente va a haber gente que necesite vender sus propiedades, a lo mejor la compró, está nuevecita y no la ocupó y perdió su empleo y va a tener que venderla. Entonces, para venderla rápido va a tener que bajar el precio que él pagó y pues eso va a hacer que definitivamente haya oportunidades en todos los estratos y todos los segmentos de la vivienda. En algunos más que otros, vamos a ver a lo mejor muchos locales comerciales en oferta, no solamente de rentas más bajas, sino de ventas más bajas, por la afectación que ha tenido por la cuarentena. En ese sentido, también preguntarte, ¿ves alguna inclinación ante este escenario a la vivienda en renta? Lo mencionaba hace rato, a quizá buscar más renta o más vivienda usada que vivienda nueva. ¿Ves ahí alguna configuración especial, efecto de la pandemia del COVID-19? Pues mira, en esta obligada pandemia, pues te decía hace rato que se han incrementado las rentas y han disminuido las ventas por las restricciones que tenemos. Y pues yo creo que a partir de que se reaperture la economía, va a empezar a normalizarse y va a empezar a equilibrarse. Va a haber mayores ventas de vivienda porque la necesidad o el déficit de vivienda en nuestro país es muy grande. Las familias siguen creciendo, las familias se siguen casando y pues finalmente eso ocupa una vivienda, ¿verdad? Para poder lograr sus objetivos de vida digna, ¿no? En esta lógica, por último, preguntarte, se ha insistido mucho en que el bien raíz
es un elemento muy importante de inversión de resguardo, es decir, que invertir en, siempre en bien raíz es de las mejores oportunidades ante escenarios de crisis porque está asegurado la inversión, el recurso. ¿Esa parte te sumarías a esa posición? En el largo plazo siempre ha sido eso. No hay otra activo que haya descubierto el ser humano como es el activo del bien raíz. El activo de bien raíz es la mejor forma de conservar el dinero, el patrimonio. Y aunque momentáneamente pueda bajar el precio por la necesidad imperiosa que impuso la crisis, que pues en Estados Unidos, por ejemplo, hablan ya de un 15% del desempleo, que es una cifra muy grande en comparación a la otra que hubo en la crisis del 2007-2009, donde pues estuvo alrededor del 9% el desempleo. Entonces, este desempleo que de alguna forma se ve en Estados Unidos, también se refleja en nuestro país. Aquí no tenemos cifras muy precisas del desempleo, pero sí sabemos que se va a incrementar y pues esto de alguna manera afecta a la demanda de bienes y servicios y particularmente a la vivienda. Jorge, una pregunta que nos llega. Ante una nueva realidad y la penetración de plataformas digitales, ¿qué futuro hay para los profesionales inmobiliarios? Las plataformas digitales definitivamente nos ayudan, ¿verdad? Son una gran herramienta, pero no sustituyen al asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario es imposible que lo sustituyan. ¿Por qué? Porque el proceso desde lo que es la captación de la propiedad para la promoción de la venta requiere muchas cosas que se tienen que visualizar. Desde cuáles son los documentos que se tienen legales, ¿verdad? Cuáles son las situaciones particulares que tiene la vivienda y el conocimiento de muchas leyes, desde la ley antilavado, desde la ley del impuesto sobre la renta, de la ley de protección de datos personales, de la ley de extinción de dominio. Son leyes que un profesional inmobiliario las debe de saber porque afectan a las partes compradora y vendedora de los inmuebles. Entonces, al asesor inmobiliario, pues difícilmente lo puede sustituir un sistema virtual. Si en Estados Unidos no lo ha logrado hacer, menos en México, que requerimos mucho más trámites para lograr hacer una operación de compraventa. Buenísimo. Pues Jorge, no me queda más que agradecerte. ¿Un último mensaje que quieras dar? Pues que le echen ganas, que tengan mucho ánimo, que al lado de todas las crisis están las oportunidades, que por mi experiencia en este mercado que tengo varias décadas trabajando, yo he vivido muchas crisis y todas las crisis que he vivido han sido para bien, es decir, al lado de esa crisis hemos generado más ingresos, más negocios, más ganancias, y pues que le echen ánimo y que este año se cumplan todos sus metas y proyectos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias por siempre estar al tanto de nuestro llamado, por siempre colaborar gustoso. Muchísimas gracias y pues nada, te vamos a seguir molestando. Edgar, es un gusto estar contigo. Te agradezco mucho la invitación y estoy para servirte cuando gustes. Pues muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos hicieron el favor de prestar atención a esta charla muy interesante. Y quédense atentos de todo lo que estemos generando en Centro Urbano, en esta iniciativa Centro Urbano Home, que cada día va generando mejores resultados en cuanto a dimensionar qué tanto está impactando el COVID-19 al sector inmobiliario, al sector de la vivienda. Muchas gracias y estamos a la orden. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos.